Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os subo el vídeo un poquito tarde, he estado bastante liado, pero bueno, tengo que comentaros bastantes cositas y una de ellas es que vais a tener información del Xenoverse 2 a través de la categoría de Shorts de YouTube, ¿vale? Vas a tener bastante información y os va a gustar bastante. Yo creo que os va a gustar bastante. Pero bueno, lo más importante de todo es lo siguiente. Nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2, evento que bueno, que no nos van a dar unas recompensas bastante grandes, pero vamos a poder luchar en Pesadilla Cambiante, un evento que ha empezado hoy y que va a terminar el día 6, ¿vale? Donde podemos conseguir llaves de personalización, mascotas CC, diseño, alguna ilustración especial y el nombre de Avenger, ¿vale? No nos van a dar más que ropa de Satán. Con lo cual, 50.000 puntos estaría bien para conseguir esos objetivos. ¿Y qué os parece si vamos a dentro de la misión a ver si alguien está jugando todavía al Dragon Ball Xenoverse 2? Y bueno, vemos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues nada, gente, 18 segundos que vamos a tener aquí para disfrutar un poquito de lo que viene siendo pues esta selección de personajes. Como ya os digo, en la categoría de Shorts van a haber cosas chingonas de Dragon Ball Xenoverse 2 que os van a gustar y os van a servir para aquellos que estáis comprando pues el videojuego de nuevo y todo eso, ¿no? Creo que va a estar bastante bien y vais a poder disfrutar de ciertas cosas. Mirad qué captura de pantalla más bonita, más chula, me gusta bastante. Tenemos ahí a Dispo, tenemos ahí a Jiren, tenemos ahí al señor Topo. Topota madre, no hombre, no hombre, es broma. Y ahora pues bueno, pues vamos a hacer el evento de los Buu, que espero que se transformen, Pesadilla Cambiante. Este juego sigue dando caña, es el juego más activo de Dragon Ball, con lo cual hay que darle bastante caña a este juego. Atentos al canal secundario oficial de gameplays y al canal de Twitch porque lo retomaremos y jugaremos a grandes videojuegos, ¿vale, gente? Es importante que eso lo tengáis en cuenta. Vale, viene el Buu, perfecto. Pues no hay problema. Viene el Buu y nosotros vamos a intentar transformarnos en Super Saiyan Dios. Tenemos 5 minutos para darle caña, para dar el mandanga de la buena, que es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar, bueno, pues intentar ganar el combate de la mejor forma posible. Parece que meditación le han dado un poco más de vida, ¿eh? Meditación. Creo que le han dado un poco más de energía a meditación. Y eso es importante. Eso es importante, que meditación esté activo bastante tiempo. Es importante, gente. Bastante, bastante importante. ¿Vale? Vamos ahora a recargar todo el ki. Como os comento. Vale, tenemos a Buu ahí. Vale, le damos. Bueno, yo creo que la misión se puede hacer fácil con un personaje nivel 99, ¿no? Creo que no hay ningún tipo de problema. Y creo que todo el kit, todo lo que estamos recargando, pues nos va a ayudar pues bastante en esta gran aventura. Vale. Seguimos subiendo. Yo alucino porque seguimos subiendo Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, esto es alucinante. El seguir subiendo el Xenoverse y todo eso es espectacular. ¡Ay! Vale. Lo he podido subir. Vale, perfecto. Vale, bueno, 3 minutos y algo. Yo creo que el personaje aguanta, ¿eh? Yo creo que el personaje aguanta. Tendría que aguantar. Tendría que aguantar bastante. Ahora. Vale, se transforma. Sabía que se iba a transformar en Super Buu. Sabía que se iba a transformar. Lo que no sabía es que me iba a dar tanto por saco. Porque me está dando por saco de verdad, ¿eh? Vale, rompo límite. Recuperación automática de ki, resistencia. Vamos a ganar otra vez ese ki. Nos vamos hacia arriba. Vale. Lo tenemos controlado, ¿eh? Lo tenemos controladísimo. Vale. Ole ahí. Le pego y todo. Madre mía, que le he zumbado. Bueno, 2.238. Para aguantar el evento está bien. Yo creo que lo vamos a aguantar, ¿eh? Yo creo que lo vamos a aguantar. Vamos a ver. Vale, lo aguantamos ahí. Otra transformación creo que no va a haber, ¿no?
Hombre, sería muy tocho que hubiese otra transformación. Sería espectacular que hubiese otra transformación, ¿eh? O sea, sería increíble. Pero bueno, vamos a ver, todo es... Hostia, uno ha muerto. Uno ha muerto, bro. Vamos a ver. Vale. A ver. Recargamos el ki. Vale, pues se transforma otra vez, vale. Era de cajón. Era de cajón. En el pequeño bu. ¡Hola! ¡La cámara! No le llega. No le llega la cámara. Loco. Bueno, minuto 37. Ahora habrá que aguantar la masacre de este. De este gran. Pequeño bu. De este gran pequeño bu. Está muriendo la gente ahí como el que no quiere la cosa. Vamos a intentar. Vamos a intentar lo menos posible. Vale. Vale. Están muriendo todos, bro. Uf. Voy a intentar revivirlo. Vale. Me ha dado ahí, eh. Voy a por el otro compañero. 53 segundos. 48, eh. Me la estoy jugando, eh. Pero mucho. Me la estoy jugando mucho, gente. Me la estoy jugando muchísimo. 35 segundos. Madre mía, 32. ¡Oh, me ha matado! 28, no me lo puedo creer. Tenemos que aguantar, tenemos que aguantar como sea. 26, 25, 24, 23, 22, 21. Es el tiempo que está pasando más lento de toda mi vida, ¿eh? ¡Wow! 16, 15, 14. Pega fuerte este bue. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Creo que... no voy a quedar primero. Creo que no voy a quedar primero. Pero no obstante, ¿vale? No obstante... Pues mira, queda primero. Con contribución. He quedado primero. Me podrían dar un diseño... Diseño 308. Vamos a verlo, el diseño 308, que puede estar bastante chido. Bueno, pues hemos quedado primeros. Este es el evento que os vais a encontrar de Bu. Os lo tengo que subir al canal y os lo tengo que enseñar. Para que lo veáis, no hay nada especial que podáis conseguir en este evento. Así que nada, vosotros jugadlo si queréis conseguir una buena puntuación. Pero no hay nada especial, ¿vale? Por así decirlo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo que vamos a hacer es, si le dais al botón de like, sería súper, mega, hiper increíble. 308, ¿no? Hemos dicho. Bueno, no está mal, no está mal. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Ya sabéis, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Canales y redes sociales en la descripción. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao.